back again with my mom. So, Christmas is around the corner y somos de Venezuela. Sí, bueno, yo soy más venezolana que ella. Ella nació allá en Venezuela, pero se vino chiquitica de 10 años y ya tenemos 16 años. So, ella es más canadiense que venezolana, sí. Pero yo no la dejo que se olvide de las raíces de nuestro país. Exacto, eso es por eso, porque ya va a ser Navidades y en Venezuela las Navidades comemos hallaca y pan de jamón. Entonces ahorita vamos a comprar los ingredientes para hacer el pan de jamón. See you later. Vamos a comprar los ingredientes y después lo hacemos. Sí, can't wait, can't wait. Llegó el día para hacer el pan de jamón, para celebrar las Navidades con mi mami y mimosas. Y ahora vamos a enseñarles los ingredientes que vamos a usar para hacer el pan de jamón. Ahorita vamos a hacer la masa. Lo que necesitamos para hacer la masa es harina, azúcar, levadura, mantequilla, leche y sal. Así que empezaremos. Ok, ya Gaby agregó el azúcar, agregamos la harina, ahí está la mantequilla, que okay, agregamos la sal y vamos a agregar la levadura. Estamos mezclando los ingredientes, mezclamos la harina, la azúcar, la leche tibia, la sal, la mantequilla, y ahora estamos mezclándolo todo. Aquí en la cocina pusimos harina en la mesa y Gabriela está procediendo a amasar toda la mezcla con harina en todos lados, o la limpieza va a ser bella. Este proceso se va a hacer por 10 minutos. Estaba amasando por un periodo de como 5 minutos. Al principio se siente chicloso, incómodo y te provoca salir corriendo, no quieres hacerlo más. Pero después te pone mejor. Ten paciencia, que yo creo que a los 6 minutos. Y le tienes que estar echando. Echando harina. Así como está haciendo Jackie, le tienes que echar porque es para que se quite esa sensación pegostosa. Entonces, esto se hace por 10 minutos y se va amasando hasta que esto se ponga como una masa compacta, no chiclosa. Ahora que terminamos con la masa, por 10 minutos la vamos a meter en el microondas por una hora. Y adivinen qué va a hacer la mamá: limpiar el desastre de la hija. Este video es solo por pan de jamón, pero esta es una cena navideña que vamos a hacer venezolana. Entonces este es el cochino que vamos a hacer. Normalmente es pernil, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer. Yo estoy aquí haciendo una ensalada de pollo, que se le dice de gallina, pero es de pollo. Y bueno, las hallacas las tuve que comprar hecha porque solamente somos dos personas y bueno, ni modo. Pero cuando te hice el pan de jamón, todo va a ser complementado con esto. Especial momento aquí porque yo no tengo rolito, entonces estamos usando una botella de vino, so, para que vean que todo es posible y todo uno busca ayuda donde sea. So, la tenemos que estirar la masa cuando ya está, ya haya crecido, crece como al doble, y entonces usamos este special, esta cosa, este special rolito. Yo me bebí toda esa botella anoche con mi suegra. Entonces, bueno, cuando esto tenga una forma como rectangular, entonces vamos a proceder a poner los ingredientes. Ok, miren qué belleza, mi niña es una experta. So, ya casi que está lista la masa para que le pongamos las pasitas. Les vamos a poner tocineta, jamón, las pasitas. Y lo dejamos reposar, ¿por cuánto tiempo? Una hora más. Una hora más. Pero ya está listo para empezar a agregar los productos. Ahora, la tocineta, ya que tenemos el jamón puesto. Exactamente. Y después le vamos a lanzar las pasitas. Ok. Ahora estamos agregando las pasitas.
lados. Ok, ya pusimos las aceitunas. Ya esta parte es un poquito complicada, pero con cuidadito se logra todo. El proceso de enrollamiento. ¿Cómo sale? Se salen las pasitas, pues se vuelven a meter. Nada tiene que ser súper perfecto mientras haya el cariño y el amor. Good job. Ok, ahora tenemos que agregar agua para sellar todos los extremos y que quede más seguro. Y por aquí también. ¿Dónde? ¿Qué? Por aquí. Y por el final. Por los laditos y por el final. Vamos a proceder a ponerle un plástico para que la harina crezca. Lo ponemos allí con... Y le ponemos el plástico encima. Bien rústico, ¿no? Y un trapito encima también. Con mucho amor. Bien rústico, pero con mucho amor. Y se deja reposar por aproximadamente una hora. Una hora. Ok, después de una hora descansando, le vamos a batir un huevo y lo vamos a pintar con el huevo para que quede bello y brillante y doradito. Los chicos nos están acompañando ahorita. Gavin chico es canadiense y ecuatoriano y mi chico es inglés o gringo completo. Y el último paso, tenemos que pincharlo con un tenedor porque si no, para que pueda respirar y no se explote por dentro y sea un desastre, pero va a quedar bello. So, una vez que hacemos esto, lo metemos en el horno por unos 40 minutos y vamos a ver cómo queda. Las hallacas están hirviendo. La ensalada de gallina está lista. Hicimos el cochinito. También está listo. Está cubierto. Lamentablemente, pues los resultados no son los esperados. Ven, se explotó una pasa y se abrió todo el pan. Un poquito desastroso, pero igualito no lo vamos a comer. Oh my god. Oh my god. Ok. So, así no se debe ver. Queremos que sepa bien, pero bueno, hay que ponerlo más CEO. Se abrió. Pero es ok. We eat it anyway. Con las hallaquitas. Pero ya tenemos todo lo demás. Pan es pan. Bueno, el pan de jamón no quedó bello, pero igual sabía rico y delicioso. Y tuvimos una cena navideña perfecta.